Señor, abre mis labios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Haz justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame de hombre traidor y maldad.
Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Para que viva en tus atrios, que nos hacemos de los días.
altares sagrados de tu templo. Por portento de justicia no respondes, Dios salvador nuestro. Tú eres Dios en el confín de la tierra, y de los cielos remoto. Tú que amas a los montes con tu fuerza, seguido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los arcángeles del extremo del orden se sobrecogen ante tus hijos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra las riendas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios la llena de agua, preparas los trigales. Riega los frutos, iguala los errores, tuyo vino los deja mullidos. Bendice sus dolores, coronas el año con tus bienes, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos de páramo y las colinas de horno de alegría. Las praderas se cubren de rebaño, los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por lugares santos
Gracias a Dios nuestro Padre, que nos dio a su Hijo unigénito, palabra hecha carne, para que vivamos de ella e invoquémosle diciendo, que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal, para que en la gran solemnidad que se avecina nos unamos con mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que tu Espíritu Santo nos asista, para que seamos testigos de tu verdad y de tu bondad, ante los vacilantes y equivocados. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo, para que podamos dar testimonio de Él con más fuerza y claridad. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica a tu Iglesia para que se manifieste con más claridad como signo de salvación. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, vela con amor constante sobre tu Iglesia, edificada en la debilidad humana, y pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que tu protección la preserve siempre del mal y la encamine por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Amén.
Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mi condena es misericordiosa, nuestra miseria. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día, como todos los días a las 9, se reúne el Venerable Cabildo, los padres capellanes, para ofrecer a Dios el santo sacrificio de la Eucaristía, pidiendo por nuestros hermanos y bienhechores vivos y difuntos de la Basílica del Cabildo. En esta mañana pedimos de manera muy especial por un miembro del Cabildo que está delicado de salud, el muy ilustre señor canónigo Edmundo Ortega, quien por muchos años fue penitenciario, canónigo penitenciario aquí en la Basílica. Pidamos a Dios que lo auxilie en estos momentos tan difíciles de su salud. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuida, Señor, a tu Iglesia con tu constante benevolencia, ya que sin ti desfallece la humana fragilidad. Presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen,
comerán los frutos de la tierra, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Sacrificios, dice el Señor, pues siempre está ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Recitas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo lo salvaré al que cumple mi voluntad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos:
En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, la liturgia de la Cuaresma nos presenta para esta segunda semana toda una realidad que empieza a tornarse violenta. Pareciera que todo se opone a Dios, a Jesús, todo es réplica, todo es contestatario. Y se asemeja mucho, quizás, a la cultura que tenemos actualmente. Ese torbellino en torno al discípulo de Cristo, que muchas veces se siente sumergido en este vaivén de violencia, de ataque, de descalificación, de desaprobación, y que muchas veces somete a los discípulos de Jesús en una crisis. ¿Qué está pasando, Señor? Si analizamos, pues, las lecturas de hoy, intentemos buscar respuesta, un poco de luz a la realidad que vivimos actualmente. En la primera lectura del libro de Isaías, se nos presenta una enseñanza profética contra el ritualismo, es decir, toda una disputa jurídica muy fuerte, en la cual hay más adhesión por el cumplimiento de una ley divina que una oración, que un servicio en la misericordia. Y se destaca que a veces el culto se torna inútil y hasta perverso, y surge la infidelidad. Pareciera que se hacen las cosas para ser vistos por los hombres, y hemos hecho de un lado al Señor. Y aquí está un fundamento que Jesús repetirá fuertemente en el Evangelio. ¿Por qué hacen las cosas? ¿Para que te vean? Será orgullo. ¿Para verte a ti mismo? Será vanidad. ¿Para que te vea el Señor? Es el camino
más exacto para el cumplimiento de su voluntad. Podemos cuestionarnos verdaderamente nuestro hacer, nuestro cumplir, que puede ser muy bueno. Sin embargo, ¿por qué hacemos y por qué cumplimos toda nuestra realidad como creyentes? En el Evangelio de hoy, que está sacado del momento en el cual Jesús tiene una confrontación muy fuerte con las autoridades religiosas, este conflicto que ha surgido por 3 años de popularidad de Jesús anunciando y proclamando el reino de Dios, de los fariseos que buscaban su seguridad no en el amor de Dios, sino en una observancia rigurosa y meramente externa de la ley, Jesús confronta esta mentalidad. Jesús acentúa la práctica del amor y ubica en su lugar, es decir, relativiza la observancia de la ley y le da su verdadero sentido. De ahí la frase de Jesús: ellos dicen, pero no hacen. Podría aplicarse a nosotros. ¿Cuántas cosas decimos, pero ahí se quedan y no hacemos? Y muchas veces pedimos que los demás hagan aquello que nosotros ni siquiera pensamos hacer. Esta crítica de Jesús nos puede servir como un espejo al inicio de esta segunda semana de Cuaresma, no nada más para ver en retrospectiva este rigor de las autoridades religiosas del tiempo de Jesús, sino para enjuiciarnos nosotros, ver hasta qué punto hay una incoherencia en las realidades que nosotros vivimos o intentamos que nos miren. Jesús nos invita a mirarnos en un espejo, hacer una revisión de vida, a tener un comportamiento coherente ante las realidades. Deja de colocar cargas pesadas a los demás. Atrévete tú a ayudar. Jesús dice: ni siquiera con el dedo quieres moverlas. Y quizás tenga razón. ¿Cuántas veces, hermanos, vivimos una actitud contraria a la que Jesús nos propone en el Evangelio de hoy? Nos dice con claridad: todos ustedes son hermanos y hermanas. Hay un solo Padre, hay un solo Maestro y Guía, el Cristo. Vivimos tan solo eso. Jesús insiste al final del Evangelio que el mayor sea el menor. Es decir, coloca lo absurdo que puede haber en la lógica de este mundo para verdaderamente el servidor es verdaderamente aquel que es el mayor. Termina Jesús: el que se humilla será exaltado. Y él mismo lo cumplirá exactamente en la profundidad de su Pascua. Llegará ese momento de la hora, ese momento de la exaltación que viene recubierta de esa apariencia humana de humillación, de kenosis, de angustia, de fin, de muerte, pero que es glorificación. En una palabra, hermanos, Jesús hoy nos invita a ser plenamente sinceros nosotros con nuestro Padre Dios. Nosotros
con Él, y colocar nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros corazones ante quien ve, lee y conoce la profundidad de nuestra vida. Qué importante es la sinceridad, que es esforzarse que nuestro exterior coincida con nuestro interior. Que nos mostremos como somos, que no tengamos el temor a desagradar a los demás, que venzamos ese ídolo de ser perfectos y de que todo está bien. Esta sinceridad, sabemos que en la profundidad exige una pureza de intención. Lo único que debe ocupar nuestra vida, nuestro actuar, es el juicio de Dios, no los juicios humanos. Actuar preocupándonos más por lo que agrada o desagrada a Dios, y no lo que agrada o desagrada a quien nos rodea. Esta sinceridad de vida no es fácil. Tenemos aquí en el Tepeyac un ejemplo de alguien que vivió así el Evangelio. Nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtémoc. Muchas veces con el título de humilde, sencillo, pero si vamos a la profundidad de su vida, vemos hasta dónde llegó él. ¿Qué le preocupaba a él? Lo que a Dios le preocupaba. Al grado de que él fue elegido para llevar el aliento de nuestra Madre Santísima, para ser aquel el testigo, no mudo, sino el testigo que habló los portentos y maravillas que Dios inició en nuestras tierras en 1530. Detengámonos un momento ante quién es nuestro hermano San Miguel. Pensemos con qué sencillez, con qué sinceridad se acercó a Santa María de Guadalupe. Cumplió su encargo y vivió los últimos 17 años de su vida cerquita de ella, juntito a ella, junto al cruce de su manto. Pidamos, pues, tener esa claridad en nuestra vida para seguir este ejemplo de alguien sencillo, de alguien muy sincero. Hermanos, hermanas, Dios nuestro Padre es bueno para con todo y nos ama entrañablemente como hijos e hijas. Dirijamos nuestras peticiones a Él diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales, y de los que preparan el bautismo de sus hijos, oremos. Padre, escúchanos. Para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia, oremos. Padre, escucha. Para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno
y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Padre, escucha. Por el muy ilustre señor canónigo Edmundo Ortega le pedimos al Señor le recupere su salud por intercesión de Santa María de Guadalupe. Oremos. Padre, escucha. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu iglesia suplicante y atiende a los que se humillan ante ti, para que cuantos participamos en las celebraciones cuaresmales, gocemos de tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos lleve a disfrutar de los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. El poder y la gloria siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos como siempre a las noches de museo. Esto ustedes saben que son todos los miércoles últimos de cada mes. Por lo tanto, mañana son estas noches de museo. Atrás de la antigua Basílica de Guadalupe se encuentra el museo. Los esperamos a las 6. A las 6 de la tarde vamos a tener esta plática sobre la Virgen de Guadalupe y la persecución religiosa. Es la segunda parte y después un acto cultural. Inviten, por favor, a sus amigos, a sus familiares. Mañana, entonces, a las 6 de la tarde, los esperamos en el museo. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Hermanos, como es costumbre en la cuaresma, hacemos una oración especial antes de la bendición. Quien desee inclinar la cabeza, lo puede hacer. Favorece, Señor, los ruegos de tus bienes y sana las debilidades de nuestra alma, para que, recibido tu perdón, nos alegremos siempre con tu bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.